Ha llegado un nuevo amanecer en la radio de Morelia. Transformará tu vida. Desde este momento vivirás con nosotros una nueva experiencia inimaginable. Es tiempo de despertar. Hazlo aquí y ahora. Es tiempo de despertar. Bienvenidos. Al que cree. Todo le es posible. Comenzamos. Hola amigos, muy buenos días tenga usted esta mañana. Esto es Tiempo de Despertar y les saludamos con mucho gusto en este viernes ya, 15 de febrero. Felicidades a todos los que se despertaron y que están con nosotros ya en esta hora de la mañana. Saludos a todos los que también van saliendo de trabajar o van rumbo a su trabajo en este viernes. Último día laboral de la semana, pero algunos tenemos que trabajar todo el fin de semana. Así es de que, buenos días, ánimo, ya levántese. Ram, ¿cómo estás? Bien, pastor, contento y listos para compartir de la palabra en esta mañana. Esto es bueno y al que crees, decimos nosotros, todo le es posible. Joaquín, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, pastor. Aquí dispuesto a escuchar la palabra de Dios y gozándome en su nueva misericordia que me está regalando el día de hoy. Dios siempre es bueno y le damos gracias a Dios porque su misericordia es nueva cada mañana. Maestro Rubén, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, pastor, y buenos días al auditorio Tiempo de Despertar. Aquí estamos disfrutando nuevamente del milagro que Dios nos ha concedido de estar nuevamente en este programa. La palabra de Dios dice que este es el día que hizo el Señor. Dice, nos gozaremos y nos alegraremos en Él. Buenos días a todos, gracias por estar con nosotros. Dios bendiga sus vidas. Recuerde que al que cree todo le es posible. Dios le bendiga en esta mañana y vamos a encomendarnos al Señor como lo hacemos cada día. En nombre de Jesús. Dios nuestro, te doy gracias en esta mañana. Te pedimos perdone nuestras iniquidades, nuestras transgresiones, porque aún, Señor, sabiendo hacer lo bueno, no lo hacemos. Y eso también es pecado. Te damos gracias, Señor, por la vida de cada uno de los radioescuchas que el día de hoy disponen en su corazón de escuchar de tu palabra. Te doy gracias, Señor, por tu Espíritu Santo y te pedimos que la palabra que se va a compartir sea revelada a través de él, que sea de edificación a nuestra vida y bendice a cada uno de los radioescuchas en esta mañana. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Así es, Joaquín, nuestros teléfonos para que nos marquen esta mañana y estén en contacto con nosotros. Claro que sí, pastor. Perdón. Claro que sí, pastor. En cabina es el 324-4466 y para mensajes y WhatsApp 4433-250568. Llámenos. Dios le bendiga. Y vamos a la palabra que esta mañana el Señor nos da para este día. Y saludos a todos aquellos que esta mañana ya están dispuestos rumbo a su trabajo o están ya en su trabajo. En el capítulo 6 del libro de San Mateo está una frase, un versículo clave. ¿Te acuerdas de ese versículo? Sí, dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios. ¿En base a qué? Porque esta es una conclusión de todo lo que está hablando el libro de San Mateo en el capítulo 6. Y si usted ve el versículo 25, un poquito más atrás, pero ahí el 25, me lo puedes leer ese versículo. Sí, habla del afán y la ansiedad. Dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mire, hasta ahí. Estos versículos son una de las enseñanzas de Jesús más importantes. Bueno, todas son importantes, pero esta en particular a mí me llama mucho la atención, porque es algo que todos estamos pasando a diario. Estamos en gran necesidad, y estamos hablando necesidades físicas, pero muchas veces nosotros le damos más importancia a lo físico que a lo espiritual.
Y eso es lo que queremos hablar esta mañana con usted. Dice, por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida. El problema del ser humano es el afán. La preocupación, porque afán se define como preocupación. Yo le haría una pregunta esta mañana y se la haría a usted, querido amigo que nos está escuchando. ¿Qué le preocupa este día? Y te lo digo a ti sinceramente que estás poniendo atención a la palabra que comentábamos en esta mañana. ¿Qué te preocupa? ¿Cuál es tu afán? ¿Cuál es tu preocupación? ¿Qué es lo que te estresa? ¿Cuál es tu necesidad más grande en este momento? E inmediatamente sale ante nuestra mente, nuestros pensamientos, y brotan, alguno será, yo necesito salud. Otro dirá, yo necesito dinero. Otro dirá, ¿qué? Yo necesito... trabajo. Trabajo. Otro dirá, yo necesito paz en la casa. Sí. Y cualquiera que sea tu necesidad, te está estresando, te está preocupando. Y muchos de nosotros esta mañana nos levantamos supuestamente con buen ánimo, pero al rato ya se desanimó usted. Y de esto quiero comentar esta mañana, o queremos comentar este día, la palabra del Señor. Si Él está hablando del afán, de la preocupación, es por algo, porque Él tiene la solución. Nosotros lo decimos aquí un poquito ya converso, decimos ante cualquier situación. Jesucristo es la solución. Jesucristo es la solución. Y yo se lo repito esta mañana, cualquiera que sea su situación, Dios no es ajeno a esa condición. Y nosotros pudimos haber llegado allí, ¿sabe por qué? Por malas decisiones. Y cuando nosotros tomamos malas decisiones, vamos a tener... malos resultados. Malas consecuencias. Sí. Nadie que siembra bueno va a cosechar malo. Y viceversa. Normalmente es así. Siembras mal y no esperes cosechar bueno. Vas a cosechar mal. Esto me lleva al consejo de mi maestro. Él decía, el que mal empieza... mal termina o mal acaba. No, él no decía así. El que mal empieza no tiene por qué acabar bien. No tiene por qué acabar bien. Si el que bien empieza, puede que acabe bien. O sea, no era muy optimista mi maestro, pero era muy realista. Sí. Y yo me pongo esta mañana en su lugar, en el lugar que está usted, y yo haría esto. ¿Qué quiere Dios de nosotros? O sea, ¿qué opina Dios de mi situación? Porque lo primero que Dios nos dice, hey, espérate, no te preocupes, no te afanes ante ninguna circunstancia, porque Dios tiene cuidado de los suyos. Dios tiene cuidado de nosotros. Ese verso que está por allá en el en el 30, creo que es el 30, el 31. No os afanéis, pues. Sí, está allá el resultado. No os afanéis, ¿qué? Pues diciendo, ajá, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Dice, no te preocupes por esas cosas. No te preocupes. Esas son las necesidades básicas e importantes, claro que sí. Oiga, si yo no tengo que comer, ¿cómo no me voy a preocupar? Si yo no tengo que ponerme, ¿cómo no me voy a preocupar? Si no tengo dónde vivir, ¿cómo no voy a estar preocupado? Normalmente eso nos preocupa. Y este es un ejemplo, porque lo acabamos de decir o mencionar hace un ratito. Muchas son las necesidades que el ser humano tiene. Pero ante todas ellas, Dios no nos deja. Recuerde lo que dice allá el salmista. Muchas son las aflicciones del justo. Mas de todas ellas nos librará el Señor. Pero de todas ellas le librará el Señor.
¿A quién? Al justo. Aquí lo único que nosotros tenemos que hacer es, y cuando le digo lo único, no es que sea fácil. No es fácil, porque a veces no es fácil de alinear nuestra vida a Dios. Para nosotros, pues, para Dios no es nada imposible. Pero no nos alineamos al camino de Dios. Y ese es un problema grave. Ese es un problema no poco, ¿sí? Sino que Dios quiere que nosotros estemos en los caminos de Dios. Que andemos, como decimos nosotros, derechos. Y cuando no sucede esto, entonces entramos en crisis. Y el mundo está en crisis hoy. Y cuando digo el mundo, la mayor parte de la gente está en crisis. ¿Y sabe por qué? ¿Sabe cuál es la razón? No tiene a Cristo en su corazón, en su vida. Porque no han reconocido a Cristo como su Señor y Salvador. Porque no tienen confianza en Dios. No han puesto su confianza en Dios. Han puesto su confianza en las personas, en uno mismo, en el gobierno, en todos lados, pero en Dios no. Entonces, ¿qué es lo que Dios está diciendo? Por nada estéis afanosos. De hecho, dice, porque los gentiles, versículo 32. Dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que, de qué tenéis necesidad de todas estas cosas. Dice, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de estas cosas. O sea, Dios sabe que usted tiene necesidad. Dios conoce su necesidad. ¿Y por qué no nos ayuda? Ah, porque Dios no dejará para siempre caído al justo. Porque, dice, muchas son las aflicciones del justo, pero todas ellas le libra el Señor. Ah, es que hay una condición, hay una condicionante. ¿Cuál es? La justicia de Dios. Dice, muchas son las aflicciones ¿de quién? Del justo. Y de todas ellas le librará el Señor. Pero es del justo, ¿eh? Ah, sí. Dios no dejará para siempre caído al justo. Entonces es el justo. ¿Y quién es el justo? Una vez. El que tiene fe, el que le cree. El que ha sido justificado a través del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Eso. Recuerde que lo que dice Romanos 5:1. Si usted se acuerda bien de ese versículo. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Hemos sido justificados. Por eso la doctrina de la justificación o la doctrina apostólica de la justificación es tan maravillosa. Y le digo de apostólica porque Jesucristo habló también de esto, de la justicia de Dios. De hecho, Él es el que está hablando en este capítulo, en el capítulo 6 de Mateo. Y en Romanos capítulo 3, versículo 21 dice, pero ahora, aparte de la ley, sí, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios, versículo 22, capítulo 3 de Romanos, dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque, dice, no hay diferencia entre las personas, es para el que cree. Entonces, ahora sí, ya captamos, yo espero que ya usted quede bien convencido de este mensaje. La justicia de Dios es lo que nos hace ser receptores de la bendición de Dios. Usted está preocupado, está estresado, ¿sabe por qué? Porque no ha puesto en primer lugar a Dios. Porque recuerde que dijimos, empezamos con el capítulo 6:33 de Mateo. Una vez más, ¿qué dice? Más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mas buscad primero el reino de Dios y su justicia. Ahí está. Dice que las bendiciones y luego por ahí me dicen, es que Dios es injusto. No, señores, Dios no es injusto. Dios es justo, precisamente por eso.
y la ley de Dios se cumple. El problema es que nosotros no queremos someternos a esa justicia de Dios. O sea, si Dios no es primero en nuestra vida, pues vamos a tener las consecuencias. Buscar primeramente, entonces, aquí es donde aplican las prioridades que nosotros tenemos, del hombre, del ser humano, del cristiano, del que ha creído en Cristo o del que no ha creído. Porque no me venga a mí a decir que Cristo es primero en su vida, que Dios sí es una realidad en su vida, cuando usted no cree. Cuando usted toma otras decisiones. Cuando para usted es más importante un partido de fútbol, o es más importante trabajar y vender. Cuando para usted es más importante todo lo demás, menos Dios. O sea, cuando usted sabe que debe estar en los caminos del Señor y no lo está, deliberadamente, usted tomó la decisión. Por eso dijimos, a malas decisiones le siguen malas consecuencias. Punto final. Vamos a una pausa y regresamos. No le cambie, Dios le bendice, volvemos en un minuto. Este es el tiempo. Congreso de 15 aniversario de Tiempo de Despertar. Tiempo de Despertar. 1, 2 y 3 de marzo 2019. Contra viento y marea. El encuentro con el Espíritu Santo. Ven y recibe la bendición del Padre. Derrama tu alma y dile, Señor, aquí estoy para adorarte. Congreso de 15 aniversario de Tiempo de Despertar. Estarán con nosotros el pastor Natán de los Reyes, el profeta Nicolás Duarte y otros grandes hombres y mujeres de Dios. Acompáñanos en Fuente de Vida, en Calzada La Huerta 2273, frente a la Coca-Cola. Informes al teléfono 4433-250568. Entrada gratis. Tú eres todo. Es tiempo de celebrar, es tiempo de adorar, es tiempo de despertar. El aniversario número 15. Aleluya. Ya es tiempo de despertar. Hazlo con nosotros. Continuamos. Continuamos, queridos amigos. Gracias por estar con nosotros en esta mañana. Les saludamos con mucho gusto en este viernes 15 de febrero. Oiga, ¿cómo no estar feliz después del Día del Amor y la Amistad? Sí, después de... hoy es quincena. No, hoy es viernes. Y es viernes. Y el cuerpo lo sabe. No, hombre, hoy tiene muchas razones para ser feliz. Pero ¿cuál es la razón más importante de ser feliz, Ram? El tener a Cristo en nuestro corazón. Esa es la verdadera razón de nuestra felicidad. Porque el que tiene a Cristo en su corazón tiene el poder de Dios en su vida. O sea, tiene el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios, siempre lo hemos dicho aquí, va a producir fruto. Y uno de los frutos que produce un fruto del Espíritu Santo es el gozo. El amor. La alegría. Sí, la paz. Pero sobre todo el gozo. Entonces, ¿cómo vamos a estar tristes? ¿Cómo puede un corazón que tiene a Cristo estar triste? De ninguna manera. Felicidades a todos, gracias por acompañarnos esta mañana. Freddy, ¿cómo estás? Hola, pastor, muy bien, gracias a Dios. Contento de estar aquí y también pues por esta mañana. Muy, muy bonita, la mañana, pastor. Un cielo muy, muy despejado. Iluminado, estrellado. Y me recordó el Salmo 19 que dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Así es nuestro Dios. Dios es un Dios bueno, un Dios de misericordia. Y ese es el Dios en el que nosotros creemos. Pero antes tenemos unos saludos. ¿Para quién? ¿Para quién, Ramos? Tenemos saludos para la señora Elia Ramos y para Leti Heredia. Muchos saludos. Gracias a Dios por su vida. También, Joaquín, ¿tienes a quién saludar? Ahorita no, pastor. Ah, bueno, ¿a quién más saludar? Saludos a todos los médicos, a todas las enfermeras que nos están escuchando ahí en el Hospital Civil, también allá en el Cerezo Mil Cumbres, a todos los reclusos y a todos los administrativos. Gracias a Dios. Un saludo para la señora, la maestra Lugarda
María Lugarda Cruz. Bendiciones también para Araceli Cervantes, muchas gracias, Dios le bendice y gracias por ese pan, estuvo delicioso. Bendiciones también para Efraín Hernández, el doctor Parménides, Diana, Ángel Sotero, buenos días, ánimo, hay que confiar en el Señor. Y ante cualquier situación, Jesucristo tiene la solución. Familia Pérez Pacheco, Susana Villicaña Espino, bendiciones. Dios es bueno, recuerda eso. Nunca se le olvide que la bondad de Dios va más allá de cualquier situación. Un saludo para don Cosme, y esta mañana nos está escuchando por allí, y su esposa, la señora Rosalba, que ayer nos visitaron. Bendiciones. Y a mucha gente que también estuvo ahí, estuvo en Fuente de Vida. ¿Tienes a quien saludar? Sí, pastor, saludamos a Anita y Paquito y sus hijos. Dios los bendiga. También para Ángel Sosa, Ángel Guadarrama, Betty Urbina, los contadores Daniel y Alfredo de la Comisión Forestal del Estado, y también para Estefanía Guzmán y Alicia Morán. Qué bueno, gracias por estar en contacto con nosotros esta mañana. Dios le bendiga a usted. Y le decía, tenemos muchas razones de estar felices y contentos, pero una que nos deprime un poco, por causas de fuerza mayor, se pospuso el desayuno la cena de matrimonios. Se pospuso para próximo... 22 de febrero, pastor. Ah, sí sabe la fecha. La noche, a las 8 de la noche. Ah, qué bueno, así sí que el maestro nos va a disparar la cena. Sí, ya se la disparé a mi esposa. está muy bien, qué bueno. Pero... parece que todavía tenemos espacios por ahí. Sandy es la que tiene ahorita la información para que se reporten con ella, si todavía hay por ahí algunos matrimonios que quieran agregarse a esta lista que ya está registrada. 324-4466, nuestro teléfono en vivo y en directo en esta mañana con Sandy, repórtese. Y bueno, también recordarles que ya está a la puerta nuestro congreso. ¿Cuándo va a ser el congreso, Freddy? Primero, segundo y tercero de marzo de este año. Y arrancamos. Y ahora, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto uno, año van a la escuela. Primero son las inscripciones. 1, 2 y 3 de marzo. Ahí estaremos, Dios mediante, en este congreso. Recordándoles que son el viernes son 4 conferencias, el día sábado es un desayuno conferencia, inscríbase por favor, la verdad es que va a ser algo muy especial, porque va a ser algo más en familia, así que y le dijimos esto, o lo decimos esto, porque nada más van a ser 300 lugares, o sea, no hay más. Sí, un desayuno muy especial. Y esperamos contar con usted. Todavía hay lugares, pero ya cuando usted dice, todavía hay, y es un día antes, yo creo que ya no va a haber, así sinceramente. Estamos a 15 días, exactamente 15 días de que esto suceda. El día 2 de marzo, sábado por la mañana. El costo de este desayuno es de... $120, entonces pues fácil, hombre, véngase, gasta más. En cualquier restaurante uno gasta más para un desayuno de este tipo. Desayuno, conferencia. O sea, no es fácil nada más. Sí, el puro desayuno se lo dan más caro sin conferencia. Aquí lo importante no es el desayuno, sino la conferencia. Y decirle también que tenemos nuestro congreso, cierre de congreso el domingo 3. Tenemos tres conferencias a las 12, a las 10 de la mañana, 12 del día, 5 de la tarde. Y en la tarde, después de la última conferencia, tendremos nuestra partición del... Pastel. Queremos sí. Pastel, sí. Recordé sí. Que ya daba. Sí, ¿sí? Bueno, okay. Entonces, una vez más, pues usted está invitado a estos dos eventos, la cena de matrimonios y el congreso. Dios le bendiga. Estamos hablando acerca de San Mateo capítulo 6:33.
Y dice, lo leemos otra vez, o te lo sabes de memoria. Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Cuáles cosas? ¿De cuáles cosas estamos hablando ahí? Pues de la justicia de Dios y las bendiciones que Él tiene preparadas para nosotros. Quiero que usted se dé cuenta, porque mire, muchas veces dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, ¿sí? Y todas las demás cosas vendrán por añadidura. O sea, lo primero que debemos buscar es la salvación. La justicia de Dios es la salvación. Acuérdese lo que dice lo que dice bien claro la Biblia, y la palabra de Dios. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos paz. Y recuerde lo que acabamos de leer también allí en el capítulo 3, versículo 22 del libro de Romanos, ¿sí? La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. O sea, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen. Por eso es importante la fe. Por eso decimos, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces la fe es básica. La fe es importante. Si no hay fe, nosotros estamos volando. ¿Y tenemos fe en quién? ¿En quién es la fe? En Dios, en Jesús. En Cristo Jesús. En un Cristo, fíjese, lo voy a decir, en un Cristo que resucitó, que sí es cierto, murió por nuestros pecados, pero que resucitó. Murió, fue sepultado y resucitó. Y está vivo. O sea, no se quedó en una cruz. Quiero que usted comprenda este mensaje, porque mire, la tradición normalmente nos pinta o nos señala a un Cristo sufriente, a un Cristo crucificado, y entonces ponemos nuestra fe en un Cristo muerto, y Cristo no está muerto, Cristo está vivo, y porque Él vive, nosotros también vivimos. Porque si Él no hubiera resucitado, ¿qué dice San Pablo? Vana sería nuestra fe. Vana sería nuestra fe. ¿Y eso a qué nos lleva? A saber que somos justificados por Cristo, por el sacrificio de Jesús en la cruz, pero la resurrección es importantísima. Porque si no, de nada serviría que creamos. Ok, entonces ahora sí se entiende. Más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Sí? Cuando nosotros entonces somos ya justos por la gracia de Dios, por el favor de Dios, por la fe que hemos puesto en Cristo Jesús, Dios nos perdona. Y esto es lo que mucha gente no entiende. Y no lo puedes entender si no tienes la revelación de Cristo Jesús. Y es que es difícil entender cuando lo quieres entender humanamente. No se puede. Pero cuando es Dios el que habla a tu corazón, tú sabes que es una verdad que está allí. Es muy difícil que el ser humano por su propia cuenta encuentre a Dios. Es Dios quien te encuentra. Y si tú estás escuchando esta mañana el mensaje, es porque Dios está hablando a tu corazón. Y nosotros queremos invitarte no a que cambies de religión, porque eso no te saca de ningún problema. Tú seguirías en el mismo problema, ¿sí? Haciendo cosas para merecer. Pero cuando nosotros, por medio del Espíritu Santo, somos convencidos, dice San Juan 16:8, ¿te acuerdas? Que dice San Juan capítulo 16, versículo 8. ¿Alguien se lo sabe de memoria? No, ¿cómo puedes? Perdón. ¿Qué dice? Y cuando venga
Él redarguirá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Pero cuando venga el Espíritu Santo, Él nos convencerá. Nos va a convencer de pecado, de justicia y de juicio. ¿Lo tienes? De pecado, ¿por qué? Dice. Y luego, el siguiente versículo. De pecado, porque no creen en mí. Ese es el pecado más grande. La incredulidad. Ese es el pecado que no se perdona. Ese es el pecado imperdonable. No creen. Porque el que no cree está condenado. Por eso no tiene perdón. Dice. Porque ahí dice, no, es que hay pecados imperdonables. Este es el pecado imperdonable. ¿Por qué? Porque si no crees, no tienes perdón. No hay salvación. Y no hay salvación. Por donde se acabó. Por eso se necesita la revelación del Espíritu Santo, que Él nos convenza de pecado, de justicia y de juicio. ¿Te fijas? El pecado por cuanto no creen, y la justicia de la que hemos estado hablando en esta mañana, que Cristo pagó por nosotros. De pecado, de justicia, ¿y qué más? Y de juicio. ¿Y cuál es el juicio? ¿Qué dice ahí el versículo 9? De pecado porque no creen en mí, de justicia porque me voy al Padre y ya no me veréis más. Y de juicio porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Eso, o sea, que nosotros nos demos cuenta de qué. De que en Cristo somos más que vencedores. De que el enemigo no puede dañarte. Esas son las tres cosas de las que nos convence el Espíritu Santo. Que usted es un vencedor, que usted tiene el poder de Dios y que usted irá al cielo, la justicia de Dios sobre su vida. Y tercero, de que el diablo ya está vencido. No, si esto es maravilloso, esto es totalmente diferente a lo que nos enseñó la religión, hacer para merecer. No, querido amigo. Lo que Dios, querida amiga, lo que Dios quiere para usted es que usted sea una mujer de poder, una mujer vencedora, una mujer que esté segura en Cristo Jesús. Pero si le damos lugar, el primer lugar a Dios. Porque si nosotros no ordenamos nuestras prioridades, si Dios no es primero en nuestra vida, va a ser segundo, tercero, cuarto, y algo o a alguien vamos a poner en primer lugar. La mayoría de las veces ponemos en primer lugar ¿a quién? El trabajo. El dinero, trabajo. Sí. Seamos honestos. ¿Por qué no queremos ir a la iglesia? ¿O por qué no vamos a las reuniones? Es que tengo trabajo. Es que, sí. Yo estoy de acuerdo en que el que tiene un horario, bueno, pues ahí, sí. Pero domingo, el día del Señor, Lucía, tenemos que poner en orden nuestras prioridades, porque si nosotros no ponemos a Dios en primer lugar, Dios tampoco nos va a poner en primer lugar. Sí, sí, o a veces es el entretenimiento, pastor, porque tiempo sí hay, nada más que lo desaprovechamos. No, si tiempo sí hay, siempre hay tiempo. El problema es que no queremos, seamos honestos, claros. Y tiempo sí va a haber. Ahora lo que dicen algunas empresas en este tiempo pasado es que parece que están probando con horarios más cortos, donde la gente se enfoque más en sus actividades y sea más productiva y también pueda descansar. Pues sería el ideal, pero mientras tanto, mientras son peras son manzanas, vamos a poner en primer lugar a Dios. ¿Ok, dices, mi estimado Ram? Así es, pastor, hay que poner prioridades. Porque el cristiano no camina por decisiones, sino por prioridades. Voy a una pausa y regresamos. No le cambie, Dios le bendice. Volvemos en un minuto. Este es el tiempo. Este es el tiempo. Congreso de 15 aniversario de Tiempo de Despertar. Tiempo de Despertar. 1, 2 y 3 de marzo 2019. Contra viento y marea. El encuentro con el Espíritu Santo. Ven y recibe la bendición del Padre. Derrama tu alma y dile, Señor, aquí estoy
para adorarte. Congreso de 15 aniversario de Tiempo de Despertar. Estarán con nosotros el pastor Natán de los Reyes, el profeta Nicolás Duarte y otros grandes hombres y mujeres de Dios. Acompáñenos en Fuente de Vida, en Calzada La Huerta 2273, frente a la Coca-Cola. Informes al teléfono 4433-250568. Entrada gratis. Tú eres todo poderoso. Es tiempo de celebrar, es tiempo de adorar, es tiempo de despertar. El aniversario número 15. Aleluya. Ya es tiempo de despertar. Hazlo con nosotros. Continuamos. Continuamos, queridos amigos. Gracias por acompañarnos en esta mañana. Esto es Tiempo de Despertar en una mañana, pues, agradable, dices tú, muy bonita. Sí, muy, muy fresca. Pues, tranquilo, pastor, porque hoy el Señor pues nos da la oportunidad también de empezar con su palabra. Gracias a Dios por su vida. Si usted está pasando por una necesidad, por un problema grave, recuerde que Dios tiene control de todas las situaciones. Pero en primer lugar, usted debe poner a Dios. Sí. Porque somos muy dados a buscar solución en otras cosas. Y está bien, pero no debe ser lo primero. Lo primero es darle gracias a Dios, como acaba de decir. Y enfrentar la situación de acuerdo al plan de Dios, de acuerdo al mensaje de Dios. Y cómo no, pues también tiene que usted ir con los abogados o con el doctor o con quien tenga que hacerlo, pero va en el nombre de Dios, porque va, sus pasos van dirigidos por Dios. Y cuando nosotros ponemos a Dios en primer lugar, cualquier necesidad Dios la resolverá. ¿Cómo? Orando, buscando a Dios. ¿Sí? Mire que hay requisitos que Dios pone para que usted alcance o logre es la solución a ese problema. Vea, cuando usted va a solicitar algo, siempre le dan requisitos, ¿no? Ya sea que solicite un trabajo, ya sea que solicite una visa, ya sea que usted solicitando, lo que sea. Siempre le van a decir, estos son los requisitos para que usted pueda obtenerlo. A mí me dicen, yo estaba haciendo un algo ahí en el banco, y me dicen, los requisitos son estos. Me dicen, le digo, oiga, pero pues aquí traigo todos los... Sí, pero es un requisito que nosotros tenemos que tener una fotocopia de un... ¿Cómo se llama? Ahí se fue el nombre ahorita. Del recibo de la luz, del recibo del agua, así, los comprobantes de servicio. Comprobante de domicilio, eso es. Nosotros tenemos que tener un comprobante de domicilio aquí en su expediente. Le dije, pero sirve más esto, ¿no? La credencial del lector, la del IFE. No, pero aquí dice que debe ser, está bien, si dice así, no hay problema, yo se lo traigo. Pero mire, siempre hay requisitos. Nosotros queremos muchas veces saltarnos la línea y no cumplir los requisitos. Y uno de esos requisitos es creer en Dios. Sí. Porque mucha gente quiere su milagro, quiere la bendición, quiere salir de la preocupación, del afán, del estrés, de la vida diaria, pero no cumple el requisito. Y dice la palabra de Dios, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y la justicia, allí juntos, el reino de Dios y la justicia, que final de cuentas es lo mismo. Sí. ¿Por qué? Porque ya somos justificados pues por la fe y tenemos paz para con Dios. Pero necesitamos que el Espíritu Santo nos convenza. De pecado, de justicia y de juicio. De cuando dice de pecado es de fe. O sea, la vuelta. O sea, no creer. Fíjese lo interesante. Lo que es esto. No creer es estar en pecado. Sí. Se lo digo de otra manera.
bueno, como dice San Juan, capítulo 3, versículo 17, 18. ¿Qué dice en ese versículo, San Juan, capítulo 3? El 16, todo el mundo se lo sabe, ¿sí? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Y qué dice el siguiente? Porque Dios no envió al Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Él. ¿Y el 18? Quien cree en Él no es juzgado. El que no cree ya ha sido juzgado. Espérame. En alguna otra versión dice, y ha sido condenado, que es exactamente lo mismo. El que ya ha sido juzgado, ya se ha dictado un juicio. Es decir, y el juicio por no creer en Cristo Jesús es la muerte. Es la muerte espiritual. Oiga, pero es que, ¿por qué Dios es así? ¿Es injusto? No, no es injusto. Él te va a dar una oportunidad, y esta puede ser tu oportunidad para ti, querido amigo. Que creas, que ejerzas tu fe, porque el Espíritu Santo, como dice San Juan 16:8, nos convence de justicia, dice, de justicia y de juicio, de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, ¿por qué? Porque no creen. Es el pecado. Pues yo le dije que el pecado imperdonable es no creer en Dios. Pues cómo vas a recibir perdón si no crees que te pueden perdonar y no crees en el que te puede perdonar. Si tú dices, es que yo no creo que el juez tenga la capacidad para perdonar. No, usted sé quién es, y usted le dice sus cosas al juez. Imagínese el juez que dice, métanlo al bote, ya está más adentro, ¿no? O no llega a la audiencia el día que le toca. Exacto, pero ya está juzgado. Entonces, ¿la salvación es para quién? Para el que cree. La justicia de Dios es para el que cree. Sí. Ahí está. La justicia de Dios es salvación y es vida eterna. Y tercero, el juicio. ¿El juicio de qué? De que el enemigo ya está vencido y de que usted y yo somos más que vencedores en Cristo Jesús. De que tenemos garantizada, oiga, hay garantía de entrar al reino de Dios por la fe. Es que se me hace muy muy bueno, dijo el escritor del libro de la gracia, dice, demasiado bueno para ser verdad. ¿Y qué? Mi Dios es así de bueno. Mi Padre es así de bueno. El hecho de que tú y yo no hayamos tenido un padre terrenal que sea bueno, ¿sí? O que haya sido bueno, no quiere decir que no exista un Padre celestial que te ame y que te dice, no importa que todo el mundo te deje, yo no te dejaré, no te desampararé. Y aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo el Señor te recogerá. Con todo, a pesar de todo, Dios no te va a dejar. Y dice en Isaías 49:15, dice, y si hubiese alguna mamá que olvidase al producto de su vientre, es decir, al hijo nacido de sus entrañas, puede ser que haya, es muy difícil que haya una mamá desnaturalizada, pero puede ser que la haya. Pero dice Dios, yo no me olvidaré de ti, porque tengo tu nombre escrito en la palma de mi mano. Si yo no te voy a dejar. Wow. Y cuando dice la Biblia, tú eres mi hijo muy amado. Wow. Tú eres como la niña de mis ojos. Tú eres mi especial tesoro. Wow. O sea, eso le está diciendo ¿a quién? A usted, querido amigo, que se arrepiente y que cree. Y entonces dice, nadie me había dicho eso, ni el 14 de febrero me lo dijeron. Pues no, porque no le amaban, pero Dios sí te ama. A pesar de todos tus problemas, a pesar de todas tus infidelidades, Dios te ama. Y esta mañana, seguramente, Él está poniendo esta palabra delante de ti para que
tomes una decisión y por prioridades manejes tu vida. ¿Cuál es la primera decisión? Recibir a Cristo. Reconocer que Jesucristo es el Hijo de Dios. Cuando tú reconoces que Cristo es el Hijo de Dios, ya tienes la revelación que por lo menos tuvo Pedro, ¿sí? Y entonces tú estás a un paso de entrar en la vida eterna, en el reino de Dios. ¿Cuál es la siguiente parte? Arrepiéntete de tus pecados. Pide perdón a Dios, porque no le habíamos puesto en primer lugar, pero ahora se nos hace claro lo que dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Oremos. Padre, te damos gracias. Gracias porque tú has sido tan bueno con nosotros este día, al permitirnos llegar hasta hoy. Bendice a cada uno de los radioescuchas, Señor. Aquellas personas que por primera vez escucharán este mensaje, Señor, haz de saber cuánto les amas y cuánto, Señor, tú estás haciendo por ellos. No que hiciste, sigues haciendo por ellos y por nosotros. Mi Dios, gracias porque nos has salvado, nos has guardado hasta el día de hoy. Nos has librado de la muerte, nos has librado de la enfermedad, nos has librado del pecado. Y hoy venimos delante de ti a pedirte perdón, gracia y misericordia. Señor, en esta mañana oramos por aquellos que están pasando por una tribulación, por alguna situación muy difícil, que yo no sé cuál sea, pero te pedimos misericordia para ellos. Y Señor, bendícelos con una vida restaurada, una vida bendecida, en el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, amén y amén. Mi estimado Freddy, pues gracias a Dios por esta palabra y que el Señor les bendiga y tengan un bonito día. Nos vamos, maestro. Bendiciones, pastor, y recuerden que ante cualquier situación, Jesucristo es la solución. Así es, Dios es bueno. Y al que cree todo le es posible. Ore por nosotros, que nosotros oramos por usted. Y si Dios pone en su corazón el deseo de apoyarnos económicamente para seguir adelante en este ministerio, hágalo. Es voluntario y es totalmente libre. Así es de que si usted siente en su corazón que Dios le pone el apoyar este ministerio, hágalo. Que Dios le bendecirá y Dios le multiplicará, porque el que siembra cosecha. Tenemos un número de cuenta, mi estimado Freddy. Sí, pastor. Banamex 542-40-115. Banamex 542-40-115. Y HSBC 404-524-1882. O bien llámenos al teléfono 44-33-2505-68. Y con gusto le mandaremos por ahí nuevamente esos números. Dios les bendiga a todos, sean felices, sonrían, la vida es bella en Cristo Jesús. Hasta mañana. Por hoy es tiempo de hacer una reflexión y creer más para que todo se nos haga posible. Es tiempo de despertar. Por ahora damos fin a nuestro espacio, pero regresaremos en nuestra próxima emisión. Espérala. Es tiempo de despertar.